Hola a todos supervivientes y bienvenidos a un nuevo lunes circense. De hecho, el último lunes circense. Hola, LOL. Para quienes habéis llegado ahora mismo a esto de los lunes circense, os explicaré que es una serie de vídeos que estamos realizando Lola Rodríguez y yo, aunque Lola no ha podido acompañarme en este vídeo, hablando sobre nuestra nueva serie de libros, Las Crónicas de Fortuna, que se publicarán el 13 de enero. La primera sorpresa llegará dentro de unos días y se trata, como no, de un book trailer que está animando Manu Carbajo con las ilustraciones originales de Lola. La voz la pondré yo en principio y lo podremos ver, como digo, dentro de unos días. Es un poco sobre todo el mundo de Fortuna, no solo sobre el primer libro. Estamos deseando que lo veáis y que os guste un montonazo. La segunda noticia es que ya tenemos fecha de presentación del libro en Madrid. Es probable que a lo largo de 2015 visite otras ciudades, otras comunidades de España, pero por ahora la única fecha que tengo es la de Madrid, así que aunque me encantaría daros esa información sobre las otras ciudades, no puedo porque no la tengo, así que no lo preguntéis porque es que de verdad que no lo tengo, si lo tuviese os lo diría en este vídeo. Pero tengo la de Madrid, como digo, y va a ser el 16 de enero, tres días después de que se publique el libro. El 16 de enero en la FNAC de Callao a las 7 de la tarde. Y tendré el honor y el orgullo y la emoción y la ilusión y la sorpresa de que me presenten nada menos que Russ Smith. Joder. Decidlo muchas veces, parece un trabalenguas. Pues sí, Russ se ha ofrecido presentar el libro, así que va a ser una tarde muy divertida. Espero que estéis todos allí, habrá muchas sorpresas como siempre. Hablaremos de más cosas que de la saga de Fortuna probablemente, como ocurre en las presentaciones. Habrá firma, por supuesto. Estaremos ahí hasta que cierre la FNAC, o sea que a las 7, el 16 de enero, en la FNAC de Callao, espero veros a todos. De hecho, Russ también lo espera. Así que no le decepcionéis, no nos decepcionéis, no nos decepcionéis. Y la tercera sorpresa que me hace muchísima ilusión dar es que voy a mostraros ahora mismo en primicia la portada del segundo libro de las Crónicas de Fortuna. Lola trabaja con mucho tiempo de antelación, como yo con los libros, así que tenemos la portada desde hace bastante y he decidido que hoy, por ser el último lunes circense, sería bonito acabarlo mostrando la portada del segundo libro, que por cierto saldrá en verano de 2015. O sea que en realidad solo hay que esperar como 5 meses o así entre un libro y el otro. Lo cual es maravilloso. ¡Gracias, destino! ¡Gracias, destino! ¡Gracias, destino! Destino es la editorial. La portada en realidad no es ningún spoiler, así que no tenéis que cerrar el vídeo, no tenéis que cerrar los ojos, no tenéis que cerrar absolutamente nada, simplemente podéis disfrutar de ella, porque la verdad es que es preciosa, a mí me parece maravillosa, y representa una escena del segundo libro, pero ya bastante avanzado. O sea que no os agobiéis, que nadie le va a hacer un spoiler a nadie, que yo no soy de hacer spoilers. Y ya dejo de enrollarme, y aquí os dejo con la segunda portada. Y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí una vez más, esperamos que os haya parecido interesante esta serie de vídeos que hemos preparado sobre cómo hemos construido las Crónicas de Fortuna y que si leéis el libro disfrutéis muchísimo con la historia y con las ilustraciones. Así que solo me queda decir una vez más y espero que repitáis conmigo en vuestra casa, Fortuna y aplausos. Russ Smith.